Totoki, qué maravilloso nombre tiene el nuevo presidente de Sony, es maravilloso, Totoki, qué bonito. Llega al cargo, llama vagos e inútiles a su estudio de desarrollo, tal cual, es lo primero que ha hecho Totoki. Decirle a los desarrolladores que qué coño hacen con su vida, que por qué están perdiendo el tiempo. Dice que la consola está en declive, efectivamente, dice que la PlayStation 5 ya las ventas van a ir para abajo. Habla de sacar los juegos en otras plataformas, ser multiplataforma, lanzar los videojuegos día 1 en PC. Deja sin juego a los piperos hasta más allá de, bueno, hasta 2025, como mínimo hasta abril de 2025. Don Hiroki Totoki, efectivamente, que se jodan los piperos. Qué bonito. ¡Totoki! Es Totoki, qué maravilla que es Totoki. Claro, ¿por qué hace esto Totoki? Totoki es un presidente interino. Han echado a la puta calle a Jin Chocolate Ryan. Sony estaba tirando la casa por la ventana para intentar controlar el Call of Duty. Era el videojuego más importante año tras año de toda PlayStation, el videojuego más vendido siempre, todos estos años, a lo largo de todos estos años de PlayStation, el videojuego más vendido de ese año ha sido el Call of Duty de novedad, de turno. Tenían que impedir como fuese la compra de Xbox, porque ya sabéis que Xbox ha comprado Activision Blizzard, ¿lo sabíais? Y que se jodan 1.000 millones de veces todo el mundo y los piperos, que se jodan. ¡Vamos! ¡Ahí está el tío! Que es que ha comprado Xbox Activision Blizzard, que la ha comprado a mamarla, hombre. Ha comprado Xbox Activision Blizzard. ¡Yo me la compraría! ¡Yo me la compraría! ¿Tú te la comprarías? ¡Yo me la compraría! PlayStation Portal. ¡Yo me la compraría! ¿Tú te la comprarías? ¡Qué belleza! ¡Yo me la compraría! ¡Qué belleza! ¡Yo me la compraría! Tío, ¿qué le pasa a Sassel, tío? Que ha entrado en un bucle y no sale de él, tío. ¿Pero qué se pasa? Vamos a ver. Quiero impugnar las elecciones galleguinas. Vamos a ver que las votaciones en los casos del PP ha habido cosas un tanto extrañas, ¿eh? Ha habido tonguillas por ahí en mi casa de Villabuteiro. Hemos visto cosas muy extrañas. Hemos visto que cuando he echado la papeleta y la he abierto, digo, aquí hay una Neo Geo AES precinta línea con el Metal Slug, ¿eh? Cuidadito. Vamos a ver, gentecita, vamos a hacer ahora la ensalada de donetes mientras estamos hablando de los ex-losers, gentecita. Ex-losers. Bueno, Totoki. ¿Por qué Totoki hace todas estas cosas? De mí no ha hablado, sí. Que sí, que el PP ha ganado en Galicia, pero yo he ganado en el Zoo. Me han votado los monos, las zarigüeyas y los koalas. Todavía no se deciden a qué especie pertenezco. Bien. Por cierto, yo creo que Activision Blizzard debería migrar de abandonarlo, porque lo veo muy difícil y hay que decir la verdad. Lo mejor de Activision era el Spider-Man de Activision. Bueno, entonces aquí tenemos, cae el valor de Sony 9.300 millones de euros tras los resultados financieros del último trimestre. Los resultados económicos del último trimestre de Sony, con menos previsión de venta y disminución en los márgenes de negocio, provocan una bajada de 10.000 millones de dólares en el valor de Sony. Esto ha salido ayer en la noticia de Estados Unidos. Se está armando un follón muy muy gordo por el batacazo que se están dando con las acciones muchos inversionistas, y están viendo el peligro de Sony. ¿Qué es lo más peligroso? Y ya se lo voy diciendo a todos los seguidores de PlayStation, que se den cuenta, por supuesto, los nintenderos, que lo sepan también los Xboxers. Directamente a toda esta bajada de Sony, es Sony, ¿eh? Sony. 10.000 millones menos de dólares. 10.000 millones menos de valor. Así. Así. ¿Ven los inversionistas? Estas son las consecuencias
no ya de mentirle a los usuarios, que siempre han estado mintiéndolo, no. El problema es cuando le mientes varias veces seguidas a los inversionistas. ¿Cuál es el problema? Que ya los inversionistas no confían en ti. Le has engañado varias veces en tus predicciones. Tú tienes que ser lo más objetivo posible con los inversionistas, que son los que ponen la pasta. Llevan como 3 o 4 trimestres que no llegan a las previsiones, con lo cual, dicen los inversionistas, estos tíos no están engañando. Yo estoy aquí dejando mi dinero con mis acciones porque esta gente me ha prometido unos márgenes que no se están cumpliendo. Ya es como la tercera o la cuarta vez seguida que me han mentido. Pues anda ahí que les den por saco. Esto es lo que ha ocurrido tal cual. Hay que decirlo así. Hay que decirlo así. Esto es lo que ha ocurrido. Y están señalando dentro de Sony a PlayStation. Esto tiene un peligro muy grande. Porque PlayStation, sí, corre peligro de cerrar. ¿Vosotros creéis que a Sony le ha temblado la mano a la hora de cerrar otras ramificaciones del negocio? ¿Otro aparato y otras cosas a las que se dedicaban? No. No les tiembla el pulso y dicen, esto no nos está dando beneficio, hay otras ramificaciones que sí, por lo tanto esto lo cerramos. Y en estos momentos PlayStation, muy, muy, muy objetivamente en Estados Unidos, los inversionistas, muy, 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 muy el punto de atención, el foco de esos 10.000 millones es PlayStation. Y ya han dicho que la culpa la tiene PlayStation de esas pérdidas. Por lo tanto, os lo voy diciendo, que peligra. Peligra PlayStation, peligra la existencia de PlayStation. Vosotros diréis, pero hombre, pero esto no puede ser, pero si a PlayStation le iba muy bien, pero si estamos presumiendo de que ya la PlayStation 5, ¿cuántos millones de videoconsolas vendidas? Bueno, no son suficientes. Además de que mienten, por supuesto. A mí, que me enseñen a mí todos los millones de personas que se han pillado la PlayStation 5, ¿cuándo? En las redes sociales, los tóxicos, los haters, los piperos, la inmensa mayoría de ellos todavía no tienen la PlayStation 5. Curioso, ¿verdad? Cae el valor de Sony, tal, los resultados económicos del último trimestre, tal, 10.000 millones. Bien, Sony perdió la semana pasada alrededor de 10.000 millones de dólares tras dar a conocer los resultados financieros del último trimestre de 2023. Según la cadena de televisión, la NBC, las acciones de la empresa llegaron a bajar un 8,4% y al final cerraron con una caída del 6,5%. Esto simplemente conociéndose los resultados de este trimestre. Ya saben que no han cumplido la expectativa y la han cagado. Estoy oyendo por ahí un sonidillo. 4 millones de consolas menos. En estos resultados, Sony redujo las previsiones de ventas de PlayStation 5 de 25 a 21 millones. Es que la diferencia es grande. De consolas en el fiscal 2023, que acaba el 31 de marzo de este año. Pero los analistas consultados por la cadena apuntaron a que la bajada en bolsa se debe también a una cantidad en el margen operativo de negocio de videojuegos al 6% frente al 9% del mismo periodo. Bla, 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 bla. Durante los últimos años de PlayStation 4 y los dos primeros de PlayStation 5 en el mercado, el margen operativo de Sony en el departamento de videojuegos llegó a rondar el 12 y el 13%, lo que supone que ha bajado a la mitad en unos 3 años. No está mal. No está mal. No está mal. Algunos de los analistas consultados explican que los ingresos por ventas de juegos digitales y el servicio PlayStation Plus han aumentado, lo que hace que se considere peor el descenso en el margen operativo. Bien. Voy a explicar yo lo que está pasando aquí. Cambio en el departamento de videojuegos. Ya durante la presentación de los resultados económicos, el director financiero de la empresa, Hiroki Totoki, que sustituirá a Jim Ryan al frente de Sony, cuando este se jubile en abril. ¿Todavía hablan de que se jubila? ¿Lo han echado? Pero estamos viendo los resultados económicos, que son un desastre. Bueno, y esta es la primera caída. Veremos el trimestre que viene. Ya acaba de decir Totoki que no hay videojuegos hasta el próximo año fiscal. ¿Creéis que el próximo trimestre va a ir mejor? No. Que sustituirá a Jim Ryan al frente de Sony cuando este se jubilará, apuntó a algunos cambios de maneras de gestionar el departamento de videojuegos, como llevar los videojuegos de Sony a otras plataformas para mejorar los beneficios, que los estudios propios de PlayStation deben cambiar la manera de invertir y planificar su desarrollo. Muy bien. Consecuencia. El formato físico en PlayStation, lo que se decía de Xbox, bien, peligra totalmente. Peligra totalmente. El hacer una nueva videoconsola peligra totalmente. Luego esto lo veremos en otro vídeo con pruebas de lo que ha pasado con el fenómeno Helldivers 2,
en PlayStation, en donde se está vendiendo más del triple en PC que en la propia PlayStation. Y han salido el mismo día. Y Totoki dice que a partir de ahora todos los videojuegos de Sony van a aparecer el mismo día en PC y en la PlayStation. Blanco y en botella, ¿verdad? Van a vender más del triple en PC siempre y en PlayStation muchísimo menos. ¿Para qué entonces tener una PlayStation? ¿No? No puede ser. No pueden ir por ahí las cosas. Encima de que todos los beneficios que están encontrando con PlayStation van en el formato digital, en lo que es la PlayStation Store. Va por ahí todo el negocio. Y así, pero que no lo estoy diciendo yo, que así es como se lo ha vendido Totoki a los inversionistas. ¿Para qué? Vosotros estaréis diciendo, ¿para qué? ¿Por qué Totoki ha hecho esto? Llama vago e inútil a su estudio de desarrollo, dice la cláusula está en declive, habla de sacar los videojuegos en otras plataformas, deja sin juego a los piperos hasta 2025. ¿Por qué dice que tienen que cambiar su modelo de negocio? Ellos han cambiado su modelo de negocio. Esto de lo que se acusaba a Xbox, no, esta es la nueva PlayStation. A partir de ahora va a haber una nueva PlayStation y ya se lo voy diciendo a todo el mundo, os vais a cagar. Es que os vais a cagar. Lo que acaba de hacer Totoki es intentar, de una manera muy bruta y muy zarrapastrosa, sin conocer nada del negocio de los videojuegos, intentar cerrar la herida, cauterizarla. La ha quemado para que no sangre más el paciente. ¿Por qué? Porque si no llega a hacer esas declaraciones, Totoki, si llega a quedarse Jim Ryan, en vez de eso, 10.000 millones de dólares, pues no son 10.000 millones de dólares, serían 25.000 millones de dólares. Pero así de sencillo. ¿Van a seguir perdiendo dinero? Por supuesto que sí. El próximo trimestre, se van a pegar un topetazo porque no hay nada. Lo único que hay es el Final Fantasy VII Rebirth, que ya os voy diciendo que va a ser un absoluto fracaso. Va a vender millones, ¿eh? Va a vender millones. Pero no los millones que les corresponde. A lo que debería de optar ese Final Fantasy. Y por supuesto saldrá lo antes posible, ya sabéis, tres meses de diferencia. Va a salir en PC y ya veremos si en Xbox. Pues de esto se trata, niño. De esto va el asunto. Muy rápidamente se tiene que vender, se tiene que hacer conjetura, se tiene que hacer toda esta clase de cosas. Bien. Como digo, si no hubiese hecho estos movimientos Totoki, ya PlayStation se iba definitivamente a la mierda. Lo de la compra de Activision Blizzard, ya lo decíamos nosotros, era el principio del fin de Sony. Era el fin. Te acaban de quitar el Call of Duty. Están muertos. Y lo dije yo hace tiempo. PlayStation está muerta. Pasa que le están echando perfume, le están echando colonia al muerto, están echando mejunje para que no se note que está podrido. Estos son como los dictadores comunistas. Que hasta meses más tarde de que se hayan muerto no son capaces de decirle a la gente que se han muerto para que no haya una rebelión. Son así de malos. Incluso los disfrazaban y les ponían una sonrisa. Los dictadores comunistas son como la película esta de este muerto está muy vivo. Pues así. Les ponen un periódico en las manos, les ponen ahí los ojos abiertos ahí con unas gafas de sol y tal. La cosa es totalmente extraordinaria. Y gente ahí haciéndose fotos con ellos. Bueno, pues exactamente igual está PlayStation. Están muertos. Que lo sepáis. Que a nadie le pille por sorpresa. PlayStation está muerta. Ay, si es que era la videoconsola. ¿Y yo qué culpa tengo? La culpa la tienes tú. Por insultarme. Por no reaccionar. Por no pedirle a Sony lo que debería de haberle pedido. Por no apretarle a las tuercas. Y la prensa, por supuesto, por venderse a ellos, pasase lo que pasase. Como el capítulo de los Simpson, en el que el señor Burns le pregunta a Mizer, oye, ¿cuánto dinero nos queda? Y ahí en Mizer, y estaba arruinado el señor Burns. Porque siempre es querer contentar al público, querer contentar la oreja del pipero. Vamos a ver, pipero. Mírame. Sony no vive del aire. PlayStation no vive del aire. ¿Cuánto dinero te has gastado tú últimamente en videojuegos? Porque sé
que está muy activo como opinólogo en YouTube, en Twitter, en las redes sociales, en diversos foros. Estás tú muy activo. ¿Cuánto dinero te has gastado tú últimamente en PlayStation? No viven del aire. Pero lo mismo que tú, el otro pipero, el otro pipero, el otro pipero, el otro pipero, y el otro pipero, y el otro pipero. No gastáis dinero en la videoconsola. Por lo tanto, PlayStation, pues a tomar por culo directamente. ¿Sabéis quiénes ahora mismo están salvando a PlayStation de la ruina más absoluta y que deberíais de darle las gracias, piperos? Los niños ratas. Los niños ratas. Con los micropagos del Fortnite. Y comprando los cromos del FIFA. Esos son los que están salvando en estos momentos a PlayStation de la ruina más absoluta. Es la verdad. Vosotros sabéis que es la verdad. ¿No os gusta afrontar la verdad? Pues me insultáis a mí. Bueno, sí, que me parece muy bien. Que matéis al mensajero. Pero que yo no soy la prensa. Yo no os voy a mentir. Yo voy a escupir la verdad a la cara. Hay mucha gente que ya me da mucho asco por lo que han metido en las redes sociales, la manera de mentir, y porque hay mucho tarado suelto, mucha gente que está loca, mucho tonto suelto, que no quiere aceptar lo que se viene encima. Que son cosas que se tenían que haber atajado desde hace cuánto que yo llevo. Es que desde hace un mogollón, desde el 2014. Llevo yo ahí, pa, digo yo, PlayStation está matando al mercado japonés. PlayStation está matando al mercado de los videojuegos. Está descendiendo la calidad, está descendiendo todo. Y menos mal que Nintendo ha resurgido y que Xbox ha resurgido. Porque ahora hay unos nuevos líderes. Porque si no, se iba el mercado de los videojuegos a la mierda con PlayStation. Pero que muchos hubiesen estado contentos. Oye, que se vaya a la mierda. Que os digo, 10.000 millones han salido en la televisión de la NBC. Y bueno, esto va a dar la vuelta a todo el mundo, eso por supuesto. Que si no dice Totoki lo de que van a lanzar los videojuegos multiplataforma y en PC, en vez de 10.000 son 25.000 millones. La crisis de PlayStation es profundísima. Y no saben en estos momentos de dónde van a sacar el dinero. Se han quedado sin el Call of Duty. Se han quedado sin el Call of Duty. Y sin el control de la publicidad del Call of Duty. Lo que quiere PlayStation es la publicidad. Que los maromos y los idiotas de la vida vean en la tele Call of Duty y que vean el anuncio que pone PlayStation, aunque luego salga en otros sistemas, que vean PlayStation. Ahora no, ahora va a poner Xbox, siempre, en los anuncios. Eso lo saben los accionistas, es que es lo principal. Bueno, pues nada, que vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos. Peligra a corto plazo. ¿Peligra la existencia de PlayStation? Os lo voy a decir así. A largo plazo, yo no doy un duro por PlayStation. A medio plazo, desaparece. O sea, bueno, por supuesto, la PlayStation que habéis conocido, ya olvidaros de ella. Y a corto plazo, es eso. La PlayStation que habéis conocido desde la PlayStation 3, olvidaos de ella. La PlayStation que conociste y a partir del lanzamiento también del 2013 del The Last of Us. Olvidaos de ella. A partir de ahora empieza una nueva etapa, una nueva época. Que es la de sálvese quien jodidamente pueda. Que es la época de Totoki. Un interino que está buscando cerrar la herida para cerrar PlayStation. Cerrar la herida y a tomar por saco PlayStation. ¿Lo habéis oído bien? Bueno. Pues ya está. A corto plazo se terminó PlayStation, empieza una nueva empresa. Seguirá llamándose PlayStation, vosotros ya me entendéis. A medio plazo yo no doy nada por ello. A medio plazo. Que vosotros lo paséis muy bien con los viejos. Un beso muy grande. Sony, sí, está pensando en deshacerse de PlayStation. Hombre, por supuesto. Hasta luego, chao.